te amo, te amo, Senhor, com todo meu coração, te adoro, te adoro, te adoro, Senhor, com todo meu coração. El pastor João Batista partió a estar con el Señor a la edad de 77 años. Por muchos años fue distribuidor de la voz de Dios en Brasil y pastor de una iglesia en Niterói, ciudad vecina de Río de Janeiro. Además de pastor, era un misionero. Viajaba por el mundo, estuvo en Perú, y así sembrando la semilla de la palabra de Dios en varios países del mundo. Amaba el mensaje traído por el profeta William Marion Branham, y con fervor lo predicaba y lo defendía con valor. Daqueles que são verdadeiramente filhos desta luz do entardecer e de todos aqueles que ressuscitam em Cristo Jesus e que adormeceram com essa viva esperança. São esses que pisarão essas cinzas e são esses que estarão entronizados. Trabajador incansable, un obrero de la hora undécima, siempre tenía que hacer algo para su Señor Jesucristo. Al partir, dejó su esposa, 7 hijos, 8 nietos y 1 bisnieto, y a su amada iglesia en Niterói, en lo alto de un monte que como un faro alumbra en medio de las tinieblas de este mundo. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. El hermano João era um homem muito fino, um homem muito respetuoso. Eso sí, él no transaba con el evangelio. Él lo defendía con fuerza, pero a la vez era un hombre muy cariñoso. Él enseñaba cómo servir al Señor de una manera especial. Él quería que todos pudieran lograr lo que es ser un verdadero creyente. Podíamos ver en la oficina de la voz de Dios, cuando lo conocimos, realmente muy ordenado. Un gerente, él era un gerente de la compañía y así también cuidó de la obra con mucho cuidado. Un precioso hermano, un regalo de Dios para esta generación moribunda. A nuestro hermano João lo conocimos más personalmente en mi primer viaje a Brasil, a la ciudad de Niterói. Y allí pudimos dar conocer su iglesia y conocer su fina cualidad cristiana. Él no va a poder hacer esto, mi hermano. Así que para llevar a cabo su plan. Entonces, para que él pudiese llevar a cabo su plan. Tuvo un triple propósito. Gloria a Dios. Glórias ao Senhor. Escuta, vale ou não vale a pena um esforço para este grande Deus de verdade? Vale ou não vale a pena viajar 1.600 quilômetros? Viajar 140 quilômetros? Viajar 150 quilômetros?
viajar 60 quilômetros? Vale a pena ou não viajar 170 quilômetros? Vale ou não sair debaixo de chuva? Vale ou não vale vir e abrir seu coração a um Deus tão santo, tão bom, tão perdoador como Jesus Cristo? Vale ou não vale a pena? En el año 2006 regresé a Brasil a una actividad que él me invitó para estar un fin de año con él y con la iglesia, poder estar predicando allí. Y bueno, pudimos conocernos más, conocer su familia, conocer la iglesia que Dios le dio allí en Brasil. Hermanos viniendo de muchos lados, de muchos lugares, y poder compartir con ellos la palabra de Dios que Dios puso en nuestros corazones. De verdad, fue un tiempo maravilloso. No todo el tiempo estábamos de acuerdo en algunas cosas. A veces nos escribíamos, porque nuestra amistad fue más escribiéndonos. Y podíamos estar en desacuerdo en algunas cosas que podíamos hacer. Y las discutíamos. Y podíamos conversar o escribirnos de qué manera hacerlo mejor. Así éramos. En todas las cosas no estábamos de acuerdo, pero sí había un profundo respeto. Yo creo que eso es lo que falta muchas veces en el ministerio. Podemos estar desacuerdo, pero qué importante es respetarnos. El hermano Joao, cuando él no podía decir algo, él callaba, un gran amigo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Delineo puro en este número predestinado me encontro en este número predestinado me encontro este número predestinado, encontro eu. Vamos cantar. João viu a noiva, ataviada para o Senhor, toda de leio pelo. E neste número predestinado vem cá pro E neste número predestinado vem cá pro E neste número predestinado Você é um dos tais, diga, eu estou neste número. Predestinado,
predestinado me encontrou. João de Odevaldo, ataviada, ataviada para o Senhor. Toda de linho puro e nesse número predestinado me encontrou. E nesse número então, meu irmão. Glória a Deus. Eu quero perguntar algo a vocês. Em Sutatacaco,
allá en el Hermitage, prediqué por la primera vez en este país. Eso ha sido allá cuando yo era un joven de 9 años, porque en este año en julio va a ser 33 años que estoy en este camino. Así que ahora el tiempo pasó, yo me quedé como los peruanitos con el pelo en pie, pero me siento joven. Me siento completamente dispuesto para la batalla final. He entendido que he sido llamado para la última tarea. Esa es llamada por la Biblia los obreros de la undécima hora. Y estoy seguro que lo que él pagó a Pablo y a los demás va a pagar a nosotros también. Nosotros sabemos que eso es verdad. Entonces, a mí me gustaría ver las manos de estos antiguos combatientes de hace 24 años, déjame mirar sus manos, porque hace 24 años que yo entré allá en el Ermitaño por una mañana, había gente por doquier, y el hermano Luis dice, no, usted va a predicar toda vez. Eu sei que ele me ha sacado toda a mugre que eu tinha. E, pois, aqui me tem de volta, assim que pode ser a última vez, eu não sei. De todas maneiras, estou feliz. Estou feliz porque Deus me ha dado este tabernáculo. Então, uma vez mais, que Deus te bendiga, que Deus te guarde. Recuerda apenas de mim em tus orações. Que el Señor te pueda recompensar por tu paciencia y que el Señor te bendiga, hermano Luis. Que el Señor acrecente a tu corazón todas las cosas que te hacen falta para ser mejor.